pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Hearthstone en Majorzete Gaming. Este juego me engancha un montón, es muy bonito de ver visualmente, me parece entretenido. No me agota, es un juego que no me agota y si me agota lo salgo de él fácilmente. Y bueno, así que estamos de vuelta en él porque es que me encanta, ya sabéis. Vamos a abrir, eso sí, un sobre antes de nada, porque tengo 110 de oro. Vamos a la tienda, vamos a adquirir uno. Compra completada. Ahí está, con esos puntitos que he ganado, me lo merezco. Y vamos a abrir un sobre. Ahí, ese momento mágico, ¿no? Esto es lo mejor del Hearthstone. Ta-cha-chan, ta-cha-chan. Ahí estamos. ¡Bien! Sorpresa. A ver. ¡Gnomo Paria! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin me ha tocado el puto Gnomo Paria! El Gnomo Paria es la mejor carta del juego, a mi entender. No porque sea la más tocha, evidentemente, ahí está la carta esta de A la Muerte, que se carga todos los esbirros y encima sale con 12-12. Pero esta carta, por un diamante, solo un diamante, o sea, empiezas ya atacando con ella, sale con 2-1. O sea, solo ya el ser una 2-1, o sea, 2 de ataque y 1 de defensa, ya está bien, está suficientemente bien. Y debería ser suficiente como carta normal. Pero es que encima, cuando muere, inflige 2 puntos de daño al héroe enemigo. Me he visto muchas veces en batallas en las que me han sacado 2 gnomos de estos y puede que no hayan decidido la batalla, o sí, pero lo importante es que siempre salen rentables. Da igual, por muy mal que utilices al gnomo paria, siempre te va a salir rentable, porque por un punto, por un diamante, sabes que de por sí vas a hacer 2 puntos de daño al personaje enemigo. Luego veamos, grito de orden. La salud de tus esbirros no puede bajar de un punto este turno. Esta puede ser bastante útil, puede ser bastante útil. Diablillo de llamas. Hostia. 3-2. Pero inflige 3 puntos de daño a tu héroe. Ah, claro, lo típico del brujo, ¿no? Hacerse daño a sí mismo para conseguir ventajas. Utilizado, bien utilizado, puede ser un cheto. Imaginad en el primer turno sacar un 3-2. O sea, estaría bien. Luego, fuego sagrado. Sacerdote. Bueno, yo no utilizo al sacerdote, así que esto me daría igual. Inflige 5 de punto de daño, restaura 5 de punto de daño de salud. Así, esto mola, pero... A ver, asaltante, vela sangre. Obtiene una cantidad de puntos de ataque equivalente al ataque de tu arma. Esto para el guerrero puede venir muy bien. Para el guerrero o para el paladín. Pero sobre todo lo que me interesa de estas 5 cartas ha sido sobre todo el gnomo paria. Es que tengo que ponerlo, en todas mis putas barajas. Pero en todas, es que en todas, es una putada el cabrón. Vamos a ver, este es el druida, este es el neutral. A ver cuántas, qué lástima, creo que solo puedo poner una. O sea, aquí me pone por dos. O sea, tengo que encontrar otra, tengo que conseguir otra mediante sobres de cartas para realmente conseguir otro gnomo paria. Qué lástima, pero me saldrá muy bien. Vamos a... aquí en mi rollito de guerrero. Y aquí creo que voy a quitar un torbellino. Estoy por quitar un torbellino. La arquera elfa a veces me salva el cuello. El dracoalcón lo voy a quitar. Creo que lo voy a quitar. Tengo algún lobo aquí. Tengo un... Veamos. No. En esta baraja el dracoalcón no puede hacer una maravilla tampoco. Así que será mejor que lo cambie por un nuevo paria. Listo. Vamos a ver en el druida. O sea, esta carta del gnomo es que da igual cómo sea tu mazo, siempre te va a venir bien. En cuanto salga eso, da igual si estás en late game, en mid game y sobre todo en early game, es que es una putada con patas. Y si encima lo conviertes en un provocar de alguna manera, es que no, lo odio. Yo lo odio, entonces me encantaría usarlo. Vamos a por ello. Infiltrado Wargen, ese me encanta. La calle Villadorada me aporta seguridad. Dracoalcón, con druidas puede venir bien. Zarpa. El ataque de zarpa viene muy bien. No me gustaría quitarlo. Crecimiento salvaje, marcador salvaje. Poder de lo salvaje, esta carta me encanta, es una bestialidad. Invocadora tamaño de bolsillo, una pena no tener dos. Lobo temible alfa, toque de sanación, acólito del dolor. Flagelo, es que me gusta mucho esta baraja. Me parece muy buena. Ahí está, es que es una baraja increíble. Es que está muy ajustada y no me gustaría cambiar nada en realidad. Si eso, quitar una zarpa quizás, sí.
Hay que pensar no solo en la coherencia de lo que viene siendo tu baraja, sino de cómo la has llegado a utilizar. O sea, tienes que pensar qué cartas han sido las menos eficientes, las que menos ventajas te han dado a la hora de meter nuevas unidades. Vale, pues ahí tenemos un nuevo Gnomo Paria. He cambiado una de 1 por otra de 1 y encima este va a rentar. Quiero probarla. Espera un momento, ¿lo he hecho en todo? No, creo que en mi baraja de cazador no he metido al pavo este. Vamos a ver qué podría quitar. Tengo marca del cazador, esto siempre viene bien. Dispara arcano, me gusta. Draco Halcón, joven e infiltrado Wargen, jabalí Colin Petrio. El jabalí a veces te puede venir bien porque tiene cargar. Pero desde luego no se puede comparar al Gnomo Paria. El Gnomo Paria es una putada con patas. Y no puedo deshacerme del Lobo Gris. No puedo deshacerme del Lobo Gris porque es una figura clave de esta baraja. O sea, cheta a todas las bestias en general y es una baraja de bestias. Entonces no tendría sentido sacarlo de ahí. El resto de cartas me encanta. Maestro de Canes, no voy a sacarlo. No voy a sacarlo. Campeón de Ventormenta. Señor de la Arena, Sacerdotisa del Lune, Tigre de Torcespina, Rinoceronte de Tundra. Me parece muy buena baraja. Está muy bien ajustada, es además muy equilibrada. Ya digo que si quito algo sería el jabalí. Pero claro, es que en una baraja que es de bestias y que potencia las bestias, lo que merece la pena es tener bestias. Pero merece tanto la pena lo que viene siendo el Gnomo Paria, que es que merece la pena quitar una bestia. Sobre todo al principio. Si empiezas con un punto, que no vas a tener más unidades con que chetar a esa bestia. Sí, será bien. Sí, quito al jabalí con impetreo. Lo siento porque a veces me ha servido muy bien. Me ha servido muy, muy bien. Pero es que, joder. Es que no puedo quitar a la calle Villadorada porque a veces me sirve muy bien, por ejemplo, contra hechicera o algo así. Vamos a probar. Me duele. Quiero que me comentéis si realmente jugáis a Hearthstone y sabéis de esto. ¿Qué os parece el haber quitado un jabalí Colin Petrio para meter un Gnomo Paria? Ahí está, listo. Pedazo de barajas. Y para no dejar este vídeo como un vídeo cortito y simple, yo creo que yo aquí cerraría el vídeo. Me siento contento solo con enseñaros las barajas, haber discutido sobre el tema y haber abierto un sobre. Pero para no hacerla del partner, vamos a jugar algo. Venga, con el druida. Sí, vamos a jugar con el druida. O sea, según voy encontrando cartas nuevas que me parecen más cheto, me es difícil deshacerme de cartas antiguas porque me han dado muy buenas batallas a veces. Pero sí espero por lo menos que me sirva bien. ¡Mal furión! Ahora que lo pienso, ¡contra Jaina! Por mucho que se chete a un jabalí con impetreo, lo has querido. Protegeré los bosques. Tampoco puedes hacer mucho con él, porque empieza con 1-1, o sea, no va a ser una maravilla de la técnica. Entonces tener un gnomo puede que asegure las cosas. Bien, pues me gusta esta baraja. Me va a hacer fuerte en el inicio. Y además es una buena combinación, porque fijaos, es portaescudos y Draco Halcón. O sea, utilizo este para no puedes pasar llevarme las hostias, que es algo ideal contra una hechicera, contra una maga. Y en el turno siguiente ya saco otras cosas. Y ya tengo poder de lo salvaje. El poder de lo salvaje es algo increíble para lo que es el druida. Vamos a ver qué me saca. Te va a encantar. Vale, ingeniera novata que saca una carta. Le cuesta 2. Vale, pues voy a sacar. Voy a empezar por aquí. Voy a empezar muy fuerte, como veis, de una forma bastante cómoda. Y además, ahora que lo pienso, podría otorgar más 1-1 a mis esbirros y chetarme desde el principio y tener un inicio o un early game muy fuerte. Ya que he sacado unidades de 1-1, vamos a hacer que sea así. ¿Esto cuánto le ha costado? Le ha costado 2 puntos. Y además, me daría un punto de ataque a lo que viene siendo este portaescudos que podría cargarse a la ingeniera novata. Me gusta la idea. Sacrificar esta carta por ahora, será un buen uso. Venga, es que además, también le da un punto de salud, lo cual es absolutamente ideal. Venga, la primera muerte. Sacrifico a este. Me cargo a esta. O sea, con el druida lo importante es crecer rápido y tener un buen late game.
o bueno, realmente con el crecimiento rápido conseguir cosas. Pero nunca me he visto con esta combinación de cartas que me hace fuerte directamente desde el principio, ya sabéis. Turno 3, o sea, me está gustando el resultado. 1-3 y 2-2 con viento furioso. Incluso con la deflagración arcana no puedo hacerme nada. Seguiré atacándole. Me gusta. Voy a reservar esta carta. Y voy a seguir atacando. Por mucha llama que me vaya lanzando, no me podrá matar en un turno al portaescudos. Por lo menos con las llamas. Y entonces eso asegurará al Draco Halcón, que con el viento furioso se convierte en una carta súper útil. Me encanta esta carta. Carta plata. Esto también es plata. Mi invento te va a encantar. Poco a poco mis barajas se van chetando. Pero aún así falta tiempo para que se cheten lo suficiente. Ah, pero que puede... Vale. Pero puede directamente atacarme de esa forma. Vale. Ah, lo ignoraba. O sea, no me acordaba de que sí con ese hechizo podía atacarme al Draco Halcón. Pero no pasa nada. Puedo hacer esto. Utilizar el flagelo ahora. Cargarme así a su ingeniera y encima hacerle daño. ¡Hora de pagar! Estoy gastando un poco mis cartas, pero también tengo buenas cartas ahora, sobre todo para los turnos que vienen. Tengo 6 diamantes, 6 diamantes, 6 diamantes, las cartas que voy a poder utilizar ahora. Y ahora, sacrifica una carta para cargarse a esa que en inicio me ha costado un punto. O sea, la partida me ha salido muy bien de momento. Le saco el doble de salud. ¡Y viene el gnomo paria! ¡Ahí está, ahí está! Muy bien, o sea, estrenando al gnomo paria. Quiero que el vídeo se llame así, espero acordarme. Pero primero, lo siento mucho, tengo que sacar al señor de la Las puertas están abiertas. ¡Listo! O sea, está clarinete. Joder, ¿cómo me encantaría volver a provocar al gnomo paria? O sea, es que es una putada con patas. Último aliento, inflige 2 puntos de daño al héroe enemigo. O sea, qué mejor. Bueno, ahí ha gastado un hechizo para hacerme daño y solo ha conseguido reducirme a 28. Bueno, veamos de qué es capaz. Realmente. Vamos a ello. ¡Me encuentro mal! ¡Me encuentro mal! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asco me da este cabrón! ¡Pero ahora lucha para mí! ¡Ahora lucha para mí! Venga, fuego estelar. Y encima robo carta. ¡Listo! Ahí está. Y encima esto que es sanación. Por si en algún momento esto va mal. Me encanta. Si me mata este gnomo, pues se lleva 2 de daño al personaje. Y si no, se lleva 2 de daño al personaje. Da igual. Da igual lo que ocurra. Este va a hacer su trabajo por un diamante. Me encanta. Y espérate. Ah, vale. Pues sí. Ahí está. Se lleva el daño. Me lo ha matado con hechizos. Lo mejor que podía hacer. Y ahora veamos qué hacemos. Puedo pillarme cristales nuevecitos. Ahí con estimular. Obtengo los cristales este turno. Con 12 cristales podría sacar esto. Veamos, no me daría suficiente. Tendré que sacar esto entonces, cuanto antes. Vamos a ver. Será a lo mejor un poco arriesgado, pero me pregunto. Será la opción más viable. Vamos a ello. Por la naturaleza. Está aún a 2 puntos. A 2 puntos, o sea, este hijo de perra tiene que morir. Tiene que morir. Por favor, que me salga alguna unidad con cargar o algo, porque tengo 23 de salud, 1 de armadura y tengo toque de sanación. O sea, por muchas unidades que empiece a spamear el cabrón, le va a ser muy difícil salir de esta. Aunque tiene cartas, por lo menos tiene variedad de cartas para a ver si puede salir. ¿Qué hacer? Podría ser uno de esos momentos en el que el mago da la vuelta a la batalla. El mago es muy capaz de estas cosas. ¡Listos para cabalgar! Vale, justo esa unidad de cargar a mí vendría de puta madre. ¡Hala! Lo que ha sacado aquí. Bueno. Veamos. Por favor, un cargar. Un cargar, no pido marca. O provocar. Marca de lo salvaje. Pues no es lo que mejor me vendría ahora. Es que no aguantaría un turno. Espera un momento. Y otorga provocar. Vale, muy bien. Vamos a ello. ¡Jódete, cabrón! Si quieres la victoria, ven a por mí. Vamos a ello. O sea, fijaos, campeón de Ventormenta 8-8. Solo falta que saque a un búho aquí y me dé silenciar. ¡No! ¡Polimorfia! ¡Qué hijo de puta!
¡Qué hijo de la grandísima puta! O sea, que quede esta partida, que quede esta partida como prueba de que el hechicero no se le puede, no se le puede, digamos, no se puede pensar que sea mal personaje. Yo he oído a mucha gente decir que el hechicero, la maga, no es, y de lejos, uno de los mejores personajes. Fijaos, fijaos lo que consigue hacer. O sea, en un turno, habiéndola dejado a 2 de salud, me ha hecho trizas. O sea, me ha quitado toda la vida. O sea, puede ser muy interesante la hechicera. Yo la temo mucho y aquí está la razón. Aún así, yo lo he jugado lo mejor posible, según las cartas que me han tocado. Es eso, ha sido un pequeño ajuste. Si hubiera utilizado un par de veces la pasiva, si lo hubiera sabido desde el principio, qué sé yo, no sé. Yo he utilizado esto de la mejor manera posible. Ha sido GG, well played. Así que nada, si os ha gustado esto y sobre todo la participación del grandísimo Nomo Paria, metedle un buen like y nos vemos en la próxima.